¿Cómo están? Buenas tardes, comenzando un programa y una semana distinta. Comenzamos nuestro programa, sígueme mandándole las condolencias y todo el cariño a las familias de más del centenar de personas que lamentablemente fallecieron en este mega incendio en la región de Valparaíso este fin de semana. También le enviamos todo nuestro cariño y nuestro apoyo a las personas que se vieron damnificadas, que lo perdieron todo en este incendio que fue de verdad desgarrador. Estamos el panel completo, le vamos a estar contando los lugares de acopio, los lugares donde usted puede ayudar, qué es lo que se necesita y por supuesto informándole todos los detalles para ir en ayuda de todas las familias que se vieron afectadas en la quinta región. Y voy a comenzar por ella, por Carla Valero, usted que es de la zona, me imagino que ha estado en contacto, ha sido realmente desgarrador lo que se ha visto durante las últimas horas. Sí, la verdad que me sumo a las palabras de la Julita, obvio, y todo el panel. Es muy difícil, es muy difícil también hacer un programa, tratar de desapegarse de lo que está pasando, ¿cierto? Pero bueno, hay que hacerlo con energía y mandarle todo el amor a toda la gente. Dentro de lo que uno puede ayudar. Sí, pues es difícil lo que se está viviendo. ¿Qué más puedo decir? Mi familia, gracias a Dios, no pasó nada más que los muchos calores, 46 grados, están en Limache y viendo obviamente también de cercano sufrimiento también algunos familiares, pero bueno, pero hay que salir adelante y nada, nosotros estamos acá para apoyar. Así es, Ceci. Nada, también sumarme a las palabras tuyas de la Carla, mandarle mucha fuerza a la gente. Chile es un país resiliente, lo ha demostrado tantas veces, sabemos salir adelante y ojalá aprender de estas lecciones, porque es todos los años. Algo tiene que cambiar en las políticas, sobre todo de gobierno. De Estado, sí, tienes razón, porque no es un tema de gobierno, es un tema de Estado, para que no se sigan repitiendo estas cosas, porque estos incendios no son espontáneos, son provocados. Así que nada, mandarle fuerza a la gente, como decía, y nosotros aportar desde un granito de arena a la entretención, a tratar de sacarnos un poco de esta pena y angustia que me imagino estamos sintiendo todos los chilenos. Mandándole toda la energía, todo el cariño, Dani. Yo también quisiera decirles que les mando de todo corazón un abrazo, con mucho cariño a todas las personas que están sufriendo. No olvidar solamente las personas de la quinta región, hoy día hay 72 focos activos en el sur de nuestro país también, entonces hay que tener mucho ojo, tenemos que salir adelante una vez más, un país que lo ha hecho tantas veces, que se demuestra a sí mismo que somos de un gran corazón, así que mucho ánimo, un abrazo apretado y espero que podamos también acompañarlos dentro de esta tragedia y no solo ser espectadores, sino que también ser parte de la ayuda. Queremos acompañarlos, queremos ser un puente de ayuda entre usted que está en su casa viendo, sintonizando nuestro programa y quienes realmente hoy día lo están pasando mal. Por eso durante todo el programa le vamos a estar informando dónde puede ayudar, qué se necesita, como por ejemplo, para retirar los escombros, Michael, se necesitan guantes, palas, carretillas, baldes, bloqueador solar, que es muy importante, y también sacos, pero además artículos de aseo y de primera necesidad. Así es, Julia. Bueno, primero saludar a toda la gente que nos está viendo, darte la bienvenida en un momento complejo, también difícil. Estamos hablando de la tragedia más grande desde el terremoto del 2010, así ya lo anunciaron todas las autoridades. Estamos hablando de temas emocionales, yo me sumo a todo lo que ustedes dicen, pero aportar también un llamado a que la gente, cuando quiere ayudar, ayude de verdad, bien y de corazón. Las autoridades ya lo dijeron, este no es un momento para vaciar tu closet. Deshacerse no es un de momento no para sirve. Deshacerte de lo que no te sirve. Yo sé que mucha gente lo primero que hice es reaccionar, ya voy a sacar ropa en buen estado para entregarla. Hoy día lo que se necesita, y en nuestro programa van a estar mostrando lo que se necesita, es justamente agua, barras de cereal, barras de proteína, bebidas isotónicas, se necesitan guantes, se necesita pala y mano de obra. El resto, crema para las quemaduras, el resto, la ropa que va a ser necesario en algún minuto es para una segunda parte, porque sobrellenar la ayuda de ropa, de vestuario, de zapatos, es otro problema para el momento del lugar de acopio. Así que hay que tener mucho ojo por eso, e informarse por los canales oficiales. Me parece muy bien el llamado que estabas haciendo tú, Michael, porque lo que se necesita hoy día urgente para poder salir adelante, como le decíamos, es
para retirar los escombros, más que gente, porque no sacan a compartir, juntarse con amigos, partir, así, hay toda una organización y al final por querer ayudar uno puede estorbar más que ayudar. Entonces, primero, para retirar escombros usted puede ayudar con guantes, palas, carretillas, baldes, bloqueador, sacos. Para artículos de aseo y de primera necesidad siempre son bienvenidos, se necesitan cepillos de dientes, pasta de dientes, jabón líquido, cremas de cara, mano y cuerpo, papel higiénico, pañales de adulto y de niños, toallas húmedas, toallas higiénicas, ropa interior nueva, ropa de cama también si puede, y comida, como decía Michael, barras de cereal, leche en caja, agua, bebidas isotónicas y alimentos no perecibles. También bidones de agua, artículos de aseo, como les decía, y alimentos no perecibles y alimentos de mascotas. Claro, muchas mascotas solitas, lamentablemente fallecieron muchísimas más. Y necesitan alimento para mascota, y si puede también un juguetito de esos huesitos que venden en los supermercados, que son más baratitos, también llevarle una alegría a las mascotas y por supuesto a nuestros niños. Juguetes en buen estado también se necesitan. Durante todo el programa le vamos a estar contando todos los detalles, de dónde puede ayudar, cómo puede ir a los distintos centros de acopio. Nosotros en nuestro programa lo que hacemos es entretención y vamos a tratar de seguir haciéndolo durante esta jornada. Por eso, con toda la energía, con toda la buena onda, con todo el cariño para todos los afectados de la quinta región, vamos a hacer este programa. Y comenzamos de inmediato con usted, Michael, porque a partir de este mega incendio y de esta contingencia, lo que vivimos el fin de semana con imágenes que realmente son tremendamente desgarradoras, se alzaron muchas voces que decían que el Festival de Viña no debería hacerse, que debería suspenderse el Festival de Viña porque no están las condiciones ideales para que se haga un certamen de estas características. Bueno, estamos viendo el titular del Mercurio, no hay tiempo ni de pensar justamente o de rechazar la idea de suspender el Festival de Viña del Mar. Esto lo dice Marcelo Sandoval, jefe de comunicaciones. Yo conversé esta mañana muy tempranito con él también y me decía, Michael, la verdad es que todos los que forman parte del festival hoy día están full ayudando, transmitiendo a través de los matinales. Entonces te mentiría si te digo que hoy día tuvimos una reunión o que mañana tenemos agendada una reunión. No han tenido el tiempo de pensarlo. Pero ¿por qué se origina esta duda? Es porque muchas voces desde la ciudadanía, anoche a Arturo Lonton, de hecho a su cuenta de Instagram, subió una historia diciendo que él como villamarino pensaba que se tenía que suspender este festival. Y parte todo esto con un tweet, bueno, un X, no sé cómo se dirá ahora, ex Twitter, donde el capitán de carabineros Jorge Valdés expone lo siguiente, lo voy a leer textual. Dice: con este gran desastre se debe comunicar la suspensión inmediata del Festival de Viña y sus fondos redestinar a los miles de chilenos que perdieron todo por los incendios. De hecho, hay muchas personas que se empezaron a sumar en este hilo de conversación y que decían lo tienen que hacer por un tema económico y también lo tienen que hacer por un tema de respeto a las personas que están sufriendo. Ahí se abre el debate y se los quiero consultar a ustedes porque yo de inmediato, y existieron otras voces que empezaron a surgir, el Festival de Viña del Mar es una instancia, y la gente lo tiene que saber, donde el turismo crece bastante. Hay muchas personas que viven del turismo en la quinta región. Entonces, yo no sé si suspender el festival, Carla, sea la opción. Las platas ya están comprometidas, los contratos ya están hechos, por lo tanto, gran parte de esa plata tendría que ser pagada igual al artista. A mí me gusta mucho más la versión de pensar en un Festival de Viña del Mar que se haga cargo de lo que está sucediendo, no como el Festival del 2020, donde literal Viña del Mar estaba haciendo se estaba quemando el Hotel O'Higgins y sobre el escenario la Mari Godoy con Martín Cárcamo era una fiesta, esto sí. Era una isla. Yo creo que el festival se tiene que hacer cargo de lo que está sucediendo, pero tal vez darle una vuelta más solidaria, que los artistas donen cosas, hacer un remate de pertenencia de los artistas, pero suspenderlo no sé si es la solución. Es complejo hoy día, igual creo, tomar determinaciones o decisiones o hablar de un festival también en la situación que se está viviendo, ¿cierto? Es tan dramático y uno ponerse como también queda como un poco disonante, es como extraño hablar de cosas alegres mientras están pasando cosas tan terribles. Pero claro, es una situación que viene en 3 semanas más el festival aproximadamente de Viña. Y a mí, yo estoy de acuerdo contigo, Michael, en el sentido, y yo creo que todos, que debe volverse algo solidario, que quizás los artistas, la plata que sé yo que cobran la puedan donar o se convierta en algo así, porque finalmente sí, siempre el Festival de Viña ha sido un momento en el que el turismo crece. Un foco turístico. Entonces, importante. Es súper interesante. Y eso cuando se pierde, lamentablemente mucha gente pierde. Entonces, o quizá
También se podría ver el tema de la gala, quizás la gala misma. Es que la noche misma. Serie, yo creo que es otra cosa. Claro, o sea, estamos hablando pero es parte del certamen mismo. O sea, es claro. Como, pero es un apéndice en el fondo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, eso es como lo que yo creo que se debiese hacer, pero que sacarlo, digamos, que no se haga el Festival de Viña, me parece que no creo que sea que aporte realmente. Yo siento que la situación está bastante crítica. Estaba viendo mensajes de amigas mías de Viña, de la quinta región, y con el miedo que hay en las noches, sí. Hay mucho miedo de que se vayan a robar lo poco y nada que quedó, sí. De que andan pirómanos sueltos, rumores, videos de gente. Hay una paranoia. Un chat grupal para hacer saqueos masivos. Así es, sí. Entonces hay una paranoia, sí. Porque no sabemos qué tanta realidad hay. Lo que sí sabemos es lo que dice el gobernador Mundaca, que esto es un incendio intencional. Ningún incendio es espontáneo. El viento, la gente que cree que el viento provoca los incendios, eso no es real. Y hay una especie de psicosis colectiva, como dices tú. Obviamente ven una persona sospechosa y corren todos en masa, grito. Es una situación que obviamente en situaciones de emergencia es entendible que eso pase. Yo creo que hoy es un poco preliminar hablar del Festival de Viña. Muy anticipado, porque no sabemos la magnitud completa de esta tragedia. No sabemos aún ni siquiera la cantidad de muertos. Hay gente muy desaparecida, como decía la Dani, hay focos de incendio también en otros lugares del país. Lo decía también Michael al comienzo, es la tragedia más grande desde el terremoto del 2010. Así no es. Habíamos vivido algo así desde el 2010. Habían existido otros incendios importantes, claro, grandes, pero sin fallecidos. Ya llevamos más de un centenar. Tal y cual. Esta cifra va creciendo día a día a medida que van removiendo los escombros, claro. Y que se van encontrando. Entonces, y posteriormente hoy día te diría, yo creo que el Festival de Viña se tiene que realizar porque fomenta la ciudad, el turismo, porque hay gente que vive todo el año del arriendo, de locales, de departamentos, porque además ayuda, es una fuente de ingreso importante para el municipio, que necesita además los recursos. Un municipio que está quebrado. Claro, hay contratos de por medio que habría que pagar multa. O sea, es todo un tema contractual, digamos, que hace muy difícil, que hace muy difícil que se suspenda el festival. Pero tampoco sé qué es lo que va a pasar en los próximos días. Y también me pasa mucho que lo hablaba hoy día con un amigo español que me decía, odio la resiliencia del chileno, porque el chileno es como, ah, ya, vamos a salir adelante, mañana nos olvidamos. Pero también eso como que tapa un poco, ¿no? Como que esconde debajo de la alfombra los dolores, las tragedias, nos olvidamos fácilmente de los muertos, de la familia. Sí. Entonces me pasa que... Es que pasamos de tragedia claro, en tragedia. Claro, que estoy de acuerdo como con mi amigo español, Manu, pero que es como quizás nos hace falta sufrir un poco más, o sea, como me vivir refiero el proceso, sí, hacer un duelo de sí, verdad. Me refiero a que nos más allá de estos dos días de duelo. Sí, nos pasa que, no, que pero olvidamos la muy rápido, muy a lo que sí. Va es como de verdad para poder tomar acciones, sí. Sabiendo que iba a ser un año de altas temperaturas, hay muchos quienes critican y estoy completamente de acuerdo que el gobierno debería haber tomado distintas acciones. Las municipalidades, los gobiernos regionales, en el fondo prepararse para lo que venía, porque sabíamos que este iba a ser un verano extremadamente caluroso, sí, en donde sí. Los focos de incendio lamentablemente iban a ser muchos. Nadie se imaginó nunca la magnitud de esta tragedia. Supuestamente habían comprado un avión. Claro. Claro. O sea, pero nadie se imaginó la magnitud de esta tragedia y la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas damnificadas que estamos viendo el día de hoy. Yo siento que hay que ir viendo paso a paso. Lo que dice la Ceci es muy real. La primera acción es suspendamos todo, suspendamos el Festival de Viña. Esto es algo que va día a día. La gente en Viña, me están escribiendo amigas mías que me dicen, la reacción está siendo muy lenta. Necesitamos ayuda ahora. El gobierno está siendo lento. O sea, como que necesitamos los militares en la calle. ¿Por qué? Para sentirse recordadas que en la noche están seguras y para que esta paranoia de que vienen las bandas que se están organizando para los saqueos, para el turismo de tragedia, todo eso, pare. A ver, es en 3 semanas más, pero este panorama puede cambiar día a día, es súper apresurado. Sí, pero ojo, a ver, yo quiero voy a poner el lado frío, estando de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Pero acá estamos hablando de un tema económico, que el Festival de Viña del Mar, de partida ustedes dicen, son 3 semanas. Para la organización, sí. Viene de un año. No queda mucho tiempo.
Estamos hablando de algo que para organizarse efectivamente, Dani, es encima. Nosotros ya estamos en el Festival de Viña del Mar. Suspender hoy día el Festival de Viña del Mar no significa que ese dinero va a ir en directa ayuda a las personas justamente que están afectadas. Eso no va a pasar. Yo entiendo este tema, de la ayuda está llegando lenta. Y una de mis mejores amigas vive en Quilpué y estuvo desde el día viernes con la maleta lista, en el fondo esperando para poder arrancar. Pero también hay una agenda de gobierno que podemos estar de acuerdo o no, pero hoy día, por lo menos, Dani, hasta esta mañana, el foco principal es apagar los incendios. Ahora, apagar todos los focos y de ahí empezamos a ver cómo se vive, cómo se reconstruye. Pero como bien lo dice, y acá Michael, quiero... Pero tú hablaste con Marcelo. Sí, hablé en la mañana, muy temprano. Esos contratos están tan bien estudiados que debe haber un tipo de cláusula sobre todo con el tragedia, claro, tragedia a raíz del terremoto. Claro, acá no se está suspendiendo el festival porque ni los contratos porque es antojadizo, porque un concejal encontró que las letras del artista hacían una apología a la droga, como pasó con Peso Pluma, con Peso, ¿no? Pluma, claro. Acá sí hay una tragedia, no la voy a decir, no voy a decir natural, porque no es una tragedia natural. Esto es provocado, ¿no? Pero sí hay una tragedia en la ciudad con muchas víctimas. Entonces, yo me imagino que, por una parte, hay un tema de cláusulas que están muy bien estudiadas. Y por segundo lugar, también tiene que haber un sentido común de parte de los artistas. O sea, si a un artista le suspende un festival porque se quemó la mitad de la ciudad, no va a venir a cobrar más encima la multa, pues. Ya, pero eso tendrían que decirlo el día, no lo pueden decir una semana antes, ¿cachai? Por eso digo que no es que quede tanto tiempo a nivel de organización. Yo creo que lo más comprometido que está acá, en el fondo, es la productora que realiza el festival, la que es Bizarro en esta ocasión, que es la que en este momento debe estar sufriendo todos los embates de lo que va a pasar con el festival. Porque hay dineros que están pagados, que se pagan el 50% en muchas opciones los artistas. Como para reservar fecha. Para reservar la fecha, exactamente. Entonces, el que se suspenda el festival, más que una ayuda, va a ser una tragedia más que aportar para el municipio, para la gente. Yo también quisiera recordarles que esto de la gente que del toque de queda y todo, que se ha hablado tanto en Viña, que tiene que ver con el despeje de las carreteras, que tiene que ver para que pueda llegar la ayuda, porque la gente se pregunta, ¿pero por qué nos ponen toque de queda? Porque necesitan las vías despejadas. Sí, pero mucha gente se lo sigue preguntando todavía, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para esto. Pero en tres semanas para evitar más, los posibles saqueos masivos. O también hay gente que se le ha confundido con bidones de agua, como que van con bidones de combustible, y también ha sido atacada. Entonces hay una paranoia, como lo decía la Julita, grande. Y yo creo que hoy día hay que entregar tranquilidad. Pero yo, más allá de pensar tres semanas más, estar hablando de suspender el Festival de Viña, claramente me parece apresurado, como dice la Julita. Yo creo que en tres semanas más, y esto puede seguir avanzando, cómo puede también terminar. Entonces, tenemos otros focos activos en el sur, no sabemos lo que va a pasar, somos todo un país, no solamente Viña. Entonces, hay muchas cosas que estar contemplando de lo que va a estar pasando día a día para poder tomar una decisión tan drástica como esa. Pero sigo pensando que va a ser una tragedia más el suspender el festival. Es que yo estoy de acuerdo contigo, yo insisto, yo empatizo con todo lo que ustedes dicen. Y efectivamente, porque uno dice, ya, a ver, esa plata no va a ir en directa relación. De Exacto. hecho, lo decía el edil René Lunes, de la DC, dice, el festival, a mi juicio, no debe suspenderse, ya que su organización corre por una cuerda paralela a la de la tragedia que estamos viviendo, donde en primer lugar debemos preocuparnos de resguardar la vida y la integridad de las personas. Son, de alguna forma, fondos que van a distintos lados. Ya sabemos que esa plata no iría directo en ayuda a los afectados. Creo que se podría ganar mucho más haciendo un festival solidario. Pero por otro lado también, y lo planteo. ¿Cómo va a ser un festival solidario si ya están los contratos firmados, hay cláusulas? No, porque por ejemplo, que los canales o las organizaciones digan, ¿sabéis que de todas las entradas nosotros en realidad vamos a destinar el 50%? Esa plata está gastada. Sí, no, pero yo creo que no, que no donar las neratas, no donar las plata, quizás de repente. A ver, tú sabes que hace mucho tiempo los canales de televisión no ganan plata con el festival, sin duda. Es pura pérdida. Es marca. En el fondo, de alguna manera, tú lo que postulas hacer un festival benéfico, el festival de Viña es muy complejo porque hay contratos, pero hay abogados. Por ejemplo, si tú le pides a los artistas que se paran sobre el escenario, que donen un porcentaje. Que donen una prenda para hacer un remate en ayuda a. Creo que podrías ganar más plata que pretender que esa plata que iba para el artista vaya para estas personas.
Eso en cuanto a lo legal, pero también yo mismo con esto, y yo nunca estoy de acuerdo con lo que yo pienso, también me pregunto efectivamente, emocionalmente, cómo le puede llegar a la gente que está viviendo la pérdida de familiares. Es que hoy día, Michael, es muy fuerte. No, porque, es que, o sea, es que por eso, estoy contigo y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque hoy día es muy fuerte que la Quinta Región no está para una fiesta como el Festival de Viña. No, a eso quiero entrar, a lo emocional. Hacemos el Festival de Viña del Mar, ¿cómo le llega a esta gente? Que está sufriendo, que la emoción y la sensación de hoy va a ser la misma en 3 semanas. Pero claro, lo que pasa es que la gente, es que lo que han vivido es tan fuerte, y no solo quienes han perdido un familiar de este más de centenar de personas fallecidas en este mega incendio. Yo escuchaba a un joven que decía que tuvo que sacar el cuerpo de una vecina. Sí. Y él decía, yo no estudié para esto, yo no soy, pero la policía de investigación, el servicio médico legal, están todos sobrepasados. Entonces, cuidando el cuerpo de sus vecinos en la calle porque el servicio médico legal sobrepasado no alcanzaba a llegar. Exacto. Y es tan fuerte lo que están viviendo, no solo de ver a la familiar o al vecino que falleció, sino el proceso de que nada te prepara en la vida. ¿No? Sí. Entonces, en este contexto, que no sabemos cuánto va a durar la remoción de los escombros, que puede ser perfectamente 3 semanas, ver un festival, ver una fiesta en donde están cantando y están todos gritando, es súper brutal. Súper al lugar, súper brutal. Yo más que lo económico voy a eso. A lo emocional. A lo emocional, al respeto. Al respeto por las víctimas, por la familia. Es muy contraproducente, es raro ver una fiesta como el festival. Sí. Ver una fiesta como la gala, como decía la Carlita, los vestidos, la ostentación, las flores, las luces, cuando hay gente a pocos metros, porque ni siquiera es como que ocurrió en el sur de Chile, y nosotros estamos, es en la misma región, en la misma ciudad. Entonces eso es a lo que voy yo, más que lo económico, porque lo económico de una u otra forma ya está gastada esa plata. Sí, y termina subsanándose igual, se resuelven las cosas, hay abogados, qué sé yo, contratos. Pero el tema emocional, el respeto por las víctimas, por eso insisto, como que nosotros somos de esconder la basura debajo de la alfombra, como que no pasó y seguimos adelante. Pero también hay que darse un duelo, y un duelo por respeto a las personas que están sufriendo, que lo están pasando mal. Ceci, igual este Festival de Viña, hay que recordar que era un festival bastante importante, se celebraba los 150 años de la ciudad. Entonces, era un festival que tenía una importancia especial, que tenía un ánimo de celebración, pero que yo creo que hoy día sí puede, de alguna forma, la gente deben estar reunidos, los creativos, tratando de darle una vuelta solidaria, como dice Michael, quizás no con la donación de entradas como está diciendo él, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, que cada persona que asista al festival lleve una donación? O sea, un kilo de azúcar, pero eso ¿en qué es? Yo insisto, no tiene que ver ni con lo material, emocional, ni con lo económico, con lo emocional. Ya junten 15 camiones de... Tiene que entender con la empatía. Sí, de ponerte un segundo en el lugar de ese joven que tuvo que rescatar el cuerpo de su vecino. No, es que en el lugar que de suspender, ese familiar que perdió a toda su familia que estaba en ese sector y que no pudo arrancar y que las llamas hicieron lo que hicieron. Y sus animales. Tiene que ver con ¿y qué pasa con la gente que vive del turismo? Claro. Es que, ¿cachai? Que este es un problema multiplataforma. Tiene muchos factores. Tiene muchos factores. Multifactorial, esa era la palabra. Porque hay gente que efectivamente se ha preparado todo el rato para esa semana de Viña del Mar. Sí. Y que con eso tiene estipulado pagar la colegiatura de su hijo, el arriendo de la casa, un par de meses. Entonces, igual es un momento de vivir el día, estamos en un momento de vivir el día a día. Y como que todo lo que estamos diciendo queda un poco igual. Incluso ya hablar del festival es como desencajado, ¿me cachai? Es súper vacío, sentido? Pero no está hablando. Yo entiendo que está bien, que lo tenemos que hablar, es lógico. Pero me refiero a que las personas están tan dañado, que lo único que quieres es que otra persona sienta lo mismo que tú. Y cuando la persona está al lado tuyo, llegan los periodistas y los abrazan, le hacen así, las mismas personas que lo están pasando con pésimo, y siempre pasa eso en Chile, llegan con la... le sirven a los periodistas. Sí, van, le llevan un té, le hacen un pan. O sea, como que tú decís, la energía es impresionante. Entonces, si tú no estás conectado desde esa energía hacia las personas, la persona se va a sentir muy alejada. Entonces, yo creo que esta es la primera vez que nos pasa también algo tan fuerte en el mismo lugar, como dice la Ceci, porque estamos aquí mismo, en el mismo Viña del Mar. Ahora, estamos próximos al Festival de Viña del Mar, pero también próximos a la Noche Cero o Gala del Festival.
Muchas voces dicen que se haga el festival porque ya hay contratos comprometidos, ya está todo armado. Pero la gala, ir a lucir vestidos, ir a lucir joyas, ir a ostentar al Casino del Viña del Mar, debe suspenderse. Debatimos de esto después del siguiente paso. Sígueme. Es presentado por Teatro Caupolicán, donde se ve y se escucha bien. Libérate del estrés con Melipaz y del insomnio con Valupaz. Tal cual, lunes a viernes a las 10 de la noche. Les quiero contar que la banda Mr. Big, quien no baila esta canción, anuncia su concierto final en Chile el viernes 3 de mayo a las 20 horas en el Teatro Caupolicán. La icónica agrupación norteamericana llegará para despedirse de los escenarios en el marco de su gira The Big Finish, el gran final. Esta gira incluye el músico canadiense Sebastián Bach, ex vocalista de la banda de glam metal Skid Row. Las entradas ya están a la venta a través del sistema Punto Ticket y también en las boleterías del Teatro Caupolicán. Un concierto imperdible. Seguimos avanzando y conversando respecto a lo que está sucediendo con el Festival de Viña y por supuesto también de la Noche Cero, que ahora se conoce como Noche Cero, nosotros la conocemos como la gala de este certamen, en donde varias voces han anunciado que esta gala debería suspenderse. Ceci. Sí, pasó el año pasado también, y que fue un poco absurda la situación que se vivió, porque ¿te acuerdas que el año pasado incluso las llamas llegaron cerca de la Quinta Vergara? Exactamente. Entonces se pensó que podía llegar el incendio a afectar al recinto de la Quinta Vergara. Y justo el año pasado la gala tenía como temática los elementos. Y obviaron el fuego, así sí, como lo eliminaron. Que nadie se iba a acordar que faltaba un elemento entre los elementos, el aire, el era agua. Absurdo. Sí, faltaba. Obviaron el fuego. Entonces, por eso yo insisto que el tratar de tapar el sol con un dedo en esta situación es casi absurdo. Estaba leyendo una declaración que dio en la mañana la alcaldesa Macarena Ripamonti y se refiere un poco a lo que estábamos conversando recién. Dice, conforme a los días vamos a ir revisando esta situación, siempre bajo la instrucción del almirante Muñoz, que en estos momentos, y probablemente sea así, ha suspendido todos los eventos masivos, claro, incluyendo el festival, todos. Por eso es una decisión. En el fondo ella dijo que no estaba en ella la decisión. Exactamente. Eso se lo deja a la Armada. Exactamente. Ahora, pero parece lógico de repente, porque, a ver, en el Festival de Viña sí hay contratos realizados y concertados con mucha anticipación, Michael. Sí. Hay mucha plata que ya se pagó, que ya. La gala, los invitados van gratis. La gala no tiene mayor compromiso más que. Es como un programa tele. Exacto. Es un programa de tele en donde se invita gente, la gente pasa, es un día. Y donde se hace precisamente ostentación de los vestidos, de las joyas, de los peinados. Yo entiendo que ayuda a muchos peluqueros jóvenes, a muchos estilistas, a muchos maquilladores y sobre todo a muchos diseñadores nacionales que lo han pasado pésimo, pésimo, pésimo. Sí. Y que dan a conocer su trabajo y es como el minuto para darlo a conocer. Pero en este contexto me parece que no pega mucho. Mira, lo que pasa es que hace 5 años, efectivamente la gala era, yo diría, el único lugar donde los diseñadores podían exponer sus trabajos. Lucir. Y era tremendamente importante. Hoy en día hay plataformas de redes sociales, sí, hay eventos para lucir el trabajo de diseñadores durante todo el año y un montón. Sí, pero la gala creo, todavía sí, tiene un peso. Sí, pero no es, a ver, pero no es el momento más importante. Hay un montón, Julia. Entonces creo que hoy día, efectivamente, yo lo separo del festival, del evento, del canto, la música. Yo creo que la Noche Cero sí tendría que ser suspendida. Porque la Noche Cero, como bien tú dices, es juguemos a ser, no, ni siquiera famosos, a ser lo más lujoso del mundo. Recordemos que Sergio nos contaba que esta gala, además, retoma de alguna forma la historia de todas las otras galas, que es el anillo grande, harta pulsera, harta joya. Hoy día ostentemos mucho lujo. Y creo que eso es lo que justamente, no creo, estoy seguro que eso es lo que hoy día no necesita la Quinta Región. Esa, yo, si fuera organizador, yo digo, ¿sabéis qué, papito? La Noche Cero, sí, la guardamos, así como ya se había suspendido en otro momento. Creo que es un evento que no necesitamos hoy día tener. A mí como espectáculo me parece que la gala es muy bonito, es necesario incluso, como decía Michael, para muchas otras instancias, para la industria de la moda, de
también de la entretención, o sea, sí. si es necesario, es lindo, la gente es un panorama, la gente se la uno gente se junta, pero no es, junta de vela, pero no es ahora no es prioridad, no me parece también no al lugar, ¿qué vas a decir? No sé, yo, a mí la gala siento que es una instancia que se puede cancelar, que obviamente a 3 semanas igual hay trabajo detrás. O sea, yo sé que va a ser perjudicial para muchos diseñadores porque ya están trabajando, se compraron tela, porque además la mayoría de los diseñadores ya no están trabajando con canje. Entonces los invitados compraron sus telas, le pagaron al diseñador, el diseñador ya está trabajando, muchas veces deja de hacer otros trabajos para abocarse a la gala, que es una vitrina. Entonces, obviamente va a haber gente perjudicada, pero va a ser la menos al lado de las víctimas de ahora del incendio. Entonces yo siento que sí, que es una... Y esas telas, sí, las podéis reutilizar. Claro. A mí me pasó muy breve, el año 2019 yo iba a animar el Copihue de Oro y yo ya me había comprado las telas y todo con el estallido social después que se suspendió ese evento. ¿Y qué es lo que hice? Reutilizar justamente esas telas después. ¿Qué sabes? ¿Cachai? Qué pasa, no, no, que... no es un gran problema. No, con más que problema que menor. Ver, es que no, la realidad es que esto es como un tema, es como paralelo, son como mundos paralelos que corren. Porque seamos claros que la gente que de verdad pierde las cosas y pierde todo y los que realmente lo están sufriendo, ni siquiera tienen televisión para ver nada. O sea, no existe ni una gala, no existe, no están en ningún caso. Guapo. En el fondo esto claramente tiene que ver solamente con respeto, sí. Tiene que ver con empatizar y es ponerte en el lugar del otro, que tanto nos falta. Mira, hace muy poco, ¿se acuerdan las inundaciones? Que fueron hace poco, uno siente que fue hace poco. Hay gente que todavía no ha reconstruido su casa, no ha llegado a ayuda, viven aislados. O sea, hay un mundo en Chile que vive en silencio y que uno como que en el fondo uno sigue la vida. ¿Cachai? Pero hay mucha gente que no, muchísima, mucha más gente de la que creemos y sabemos, no puede seguir su vida. Entonces, todas estas cosas de alguna manera es como una señal, creo yo. ¿Cachai? Es una señal de los que pueden. Sí deben hacerlo, sí se debe ayudar, sí se debe parar. Y la gala, o sea, la gala, la noche cero, la noche cero, claro, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es una banalidad, digamos, en este momento hacerlo. Puede ser muy, sí, para la gente que está en el medio y todo, mientras, si no ha pasado nada en el año, no hemos tenido ningún conflicto, ningún problema, pero está pasando por momentos muy difíciles a nivel como nacional y como que la piel de todos, está aunque sensible. No estemos, ni incluso... no tengamos a alguien quizás cercano que haya vivido algún dolor, estamos con la piel mucho más sensible como país. El 2020, ¿sabes? Se suspendió la gala. Claro, en ese momento claro. Era gala y se hace el festival post-estallido social, pero no se hace gala. Sí. Y no pasó nada. Sí. ¿Cachai? Sí, no, claro. Es una noche en que de alguna forma los canales lo que ganan es que es dinero. Programa, a ver, es un programa de televisión que tiene auspicio, que tiene menciones, sí. Y eso ya se vendió y eso, bueno, los canales verán cómo... organizadores se puede devolver si es que se suspende. A mí me pasa otra cosa. Además, seamos honestos, esta gala sin Tonka, sin la Fran García Huidobro, sin Diana Boloque, va a ser bien fome. Pero es que, Michael, independiente de eso, me pasa una cosa. Yo veo a los famosos que pasan y que desfilan. Yo no sé si hay famosos que van a querer desfilar entendiendo el contexto país que se está viviendo, en la misma región. O sea, entendiendo el contexto de la misma región. Sí, o sea, no van a faltar. No lo sé, que quieran pasar. Yo creo que es con... ¿En serio, Ceci? Sí. ¿Tú crees que va a haber una bajada masiva de famosos? Es que a mí no se me ocurriría en la vida pisar una alfombra roja entendiendo que en la misma región han fallecido más de 100 personas, han quedado miles sin casa y yo paseando, dándole las gracias al diseñador, lo encuentro bizarro. No. O sea, fuera de toda lógica. Y todos estamos de acuerdo en que se tendría que suspender. A mí me llegó un mensaje, ahora se los voy a comentar, que da los primeros indicios de una posible suspensión de la gala de Viña. Pero independiente de eso, hoy día también quería comentarles en la mañana que José Antonio Neme también dijo al aire que él no estaba para ninguna gala y así se han ido sumando otros rostros más. Pero si él se bajó el año pasado de las galas. Sí, sí. Ahora, ¿cómo bueno, no es la primera vez. ¿Cómo? ¿Cómo iba a ir a la gala? Si se bajó el año pasado, dijo que nunca más iba. Es que se subió. Mira, el año pasado yo les voy a contar una anécdota. Yo iba bajando del tercer piso del casino, el ascensor para en el segundo piso y se sube. José Antonio Neme, la Karen Duggenbailer, Sepu y la Carolina Rey. ¿Ya? Con el encargado de comunicaciones. De Mega. Con Pepe. Oye, con tanto ego no se cayó esa sensación. No, espérate, y yo como que iba sola, lo veo y Neme me dice, Cecilia, contigo quería hablar. Y dije, ay, ¿qué hice? ¿Qué dije?
Y me dice, te saludó porque Neme nos saluda. Me empezó a vomitar al tiro y me dice, quiero que cuentes que yo no vuelvo nunca más a la gala. ¿Por qué? Nos trataron mal, nos ningunearon, no nos entrevistaron, nos llamaron 15 veces para que nosotros viniéramos, que con qué ropa vas a venir, que con firmas, que no sé qué, para que después pasáramos y no nos entrevistaran. Todo esto con la Karen también despotricando. Y me dice, yo no vuelvo nunca más. Si Canal 13 y TVN vuelven a organizar una gala, yo no vuelvo. Ya. Y resulta que esta gala también está organizada por Canal 13 y TVN. Entonces me parece raro que él se haya bajado de una gala en la que... ya se había bajado hace un año. A mí me lo dijo, yo puedo dar fe de primera persona que me lo dijo. Y después él en el matinal lo repitió, en la mañana partió el matinal con él diciendo que no volvía nunca más a la gala mientras estuviera organizada porque lo habían humillado por TVN y Canal 13. O sea, a mí me parece, por decirlo menos, esto un poco oportunista. Pero independiente si uno les cree o no les cree a los rostros que están invitados a la gala y se bajan o se vayan a empezar a bajar, si sea desde la honestidad más profunda o sea desde figurar o lo que sea, en el fondo lo que hemos hablado todo el rato, que yo creo que esa es la señal que hay que mandar. Pero es que, Carla, no es necesario. Y se puede transformar también o... idealmente transformarlo en algo que sea un aporte. Yo creo que no es la señal. Y muy breve, me pasa que hoy día, esto es muy personal, hoy día salir a decir yo me bajo de la gala es populista. Lo siento populista, oportunista. Siento que no es el momento porque estás llevando el foco de la atención en ti. Qué buena es esa persona. Qué conciencia tiene esa persona. Total. Me parece que es un mal momento. Si usted se quiere bajar de la gala, agarra el teléfono, le escribe a la gente, me bajo. Calladito. Los aplausos después le llegarán y qué sé yo. Me parece que eso Totalmente. Es a destiempo. A destiempo. No estoy hablando de los que se bajaron antes por distintas razones, no. Los que Diana se empiezan a bajar ahora me pasa. Diana se bajó antes porque iba a estar grabando Got Talent. Y ahí, se bajó, no le dan los tiempos. Y ahí se bajó Cristian Sánchez porque dijo que sin su mujer no iba. Claro, porque Cristian iba como pareja de Diana. Tonka se había bajado de antes. Tonka también se había bajado de antes. Y me dicen que se acaba de bajar Gisela Gallardo. Parece que en la mañana, como al mediodía, se bajó Gisela, te lo voy a confirmar. Sí, puso una historia en su Instagram. Perfecto. Que Oye, también les, se va. Les leo el mensaje que me llegó. Nosotros teníamos una entrevista con María Eugenia, que concertaba con una persona del equipo de la gala, que es donde te vienen a preguntar por el vestido, los zapatos, todo lo demás. Y yo creo que este es el primer indicio. Dice, hola, querida, ¿cómo estás? Con todo lo del incendio me pidieron suspender toda grabación. Claro. Te pido mil disculpas, pero no podremos grabar mañana. Claro, pero... este es el primer indicio. Y eso es porque también los equipos, y todo debe estar puesto, toda la energía ahí. O sea, esos equipos son los mismos equipos de los matinales, claro, que están justamente tratando de entregar ayuda. Oye, acá tengo la historia de Gisela, que efectivamente lo hizo a eso de las 13 horas más o menos. Nosotros estamos con los tiempos muy cambiados. Y dice, quiero agradecer profundamente la invitación a la gala del Festival 2024, pero dada la lamentable contingencia que estamos viviendo hoy como país, con los terribles incendios que han afectado a tantas personas y lugares, es que tomé la decisión de no participar y enfocarme en ayudar y donar todo lo que pueda a los que nos necesitan en estos momentos. Respeto las decisiones, pero creo que el foco es un mensajito interno. En esta pasada. Sí, pero es que la gala no la invitaron públicamente, no le pusieron una historia de gala de Pero esa invitación, no, invitación privada, una invitación privada, por lo tanto se declina en privado. ¿Sabes que me pasa algo también con eso? Yo estoy súper de acuerdo con usted en el tema de que a veces se utilizan las cosas, no a veces, muchas veces, pero más allá de que se utilicen, si uno ve el lado positivo de esto, igual genera que algunas personas que no ven cierta información les llegue la información de ayuda por otros medios. Por ejemplo, los influencers o personas que, ¿me entiendes? Como que igual ellos... información de ayuda anunciando que te bajas de la gala? Cuando aunque sea la persona que sea, pone como su contexto, su contenido en me bajo de la gala por los incendios, ya, no importa, puede ser súper criticable, lo que sea. Cada uno lo pensará en su yo interno, porque no es el momento, creo, para decir eso. Pero igual es una... De donde se mire, creo que es una ayuda. Pero es que a mí me parece si lo ves... Porque entregar tus redes para entregar información de acopio de cosas, de ayuda. Pero igual genera un vínculo a la ayuda. Yo siento Pero eso, Carlita, en el caso de la Gisela, que se bajó a través de sus redes sociales, pero en el caso de José Antonio Neme, que lo hace en un matinal que evidentemente está cubriendo esta tragedia durante las 5 horas,
es medio absurdo desviar la atención y es casi egocéntrico. Exactamente, porque las personas terminan hablando de los que no van a la gala. Sí, claro. Y no hablamos, el foco. Claro, exactamente, el foco se va a las personas invitadas a la gala y no a lo realmente importante. Y sobre todo yo siento que en vez de hacer un aporte, es todo lo contrario, es un desvío de la información, de la atención de la gente hacia ellos mismos. Entonces, me llegó una información de que Canal 3 y TVN estuvieron toda la mañana en La Moneda con el subsecretario Monsalve y la ministra de Cultura para tratar de salvar el Festival de Viña. Le darían el toque benéfico están postulando ellos. Por TVN fue Fido, que todos lo conocemos, Eduardo y por Cabeza. Canal 13 fue Marcelo Hinsenrath. Así que están ya en conversaciones para ver si el Festival de Viña puede hacerse. Es el festival, toque festival. Manolo, el festival. La Noche Cero. La Noche Cero no está en discusión. La Noche Cero ya dijimos la información de que hay el primer indicio de que terminaría suspendiéndose, ¿no? Yo creo que es lo que va a suceder. Yo siento que de verdad el festival, si se hace benéfico y así la gente de la quinta región lo estima, todo bien. Mm-hmm. Pero La Noche Cero me parece que es una bofetada para lo mal que lo están pasando. Sí. No por eso, porque La Noche Cero tiene que ver con demostrar todo lo que tienes y lo que no tienes. Demostrar las joyas, mostrar el lujo, mostrar todo una noche perfecta. Ostentación del, insisto, de lo que tienes y lo que no tienes, porque que arrendáis las joyas. Yo creo que eso es totalmente desubicado hoy día. Ahora también me quedaba pensando con lo que decía la Carla, en el fondo. Claro, la gente que está sufriendo, es tan raro opinar, sí. Porque la gente que está sufriendo efectivamente no tiene la tele. A mí me pasó, y esto es muy personal, el 2010 para el terremoto, a nosotros con mi familia se nos cayó la casa, la mitad de la casa. Y efectivamente que se suspendía esa noche el Festival de Viña del Mar o no. ¿Qué supiste? Nosotros nunca nos enteramos. Estabas pensando de eso. Nosotros básicamente estábamos preocupados de dónde iba a pasar la noche, cómo ibas a rearmar tu casa. No, y eso le pasó a mucha gente. La vida entera. ¿Cachai? No, es que yo estoy hablando de mi caso. Ah, sí, por eso. Pero eso. Pero que lo que dice Michael es lo mismo que decía la Carla. En el fondo, quienes han sido afectados de manera de pérdidas de personas, de familiares o de pérdidas de la casa, en fin, que han sido damnificados, no están pendientes de lo que va a pasar, ni en la gala, ni en el festival, porque están en otra, o sea, tienen su energía enfocada en lo realmente importante. Sacando de lado el periodo de shock que están pero viviendo también, y que van a seguir por viviendo. Es respeto, es y empatía, plantearse en el lugar del otro, decir, ¿sabéis qué? Yo vivo en la quinta región, no me pasó nada, ¿podré estar disfrutando de este show? No sé, me parece, claro, me invitaron, podré estar paseándome con un vestido de 1,000,000 pesos con joyas de 500, cuando hay gente que lo perdió todo, es como pudor también. Porque, por último, el festival, hay artistas sobre el escenario entregando su arte, valga la redundancia. Pero la gala es gente mostrándose, que no tiene nada de malo como frivolidad, digamos, en otro contexto. Pero claro, para ver cuerpos bonitos, gente bonita, paseándose con vestidos bonitos. Diseños maravillosos. Claro. ¿Cuál es el o sea, en otro contexto está fantástico, sí. Pero hoy día me parece que la señal que mandan es riesgosa, Carlita, sí. No sé. No, por eso yo creo que no, finalmente no se va a hacer, sería una ostentación, sería un totalmente, estamos todos de acuerdo en que no se haga la noche. O sea, cero. Todos acá no sabemos, o sea, claro. La producción, bueno, claro. No, pero van a llegar al mismo. O sea, yo creo que eso ya lo tendrían que haber anunciado, sí. A lo mejor. Sí, evidentemente. Como primera medida, yo creo que ya es tarde el anuncio. Deberían, ¿sabes qué? Noche cero no vamos a tener, listo. Y el festival ahí analizar cómo la han. Bueno. Sobre todo, yo creo que hoy día se va a tomar una decisión. Definitivamente hoy día se toma la decisión. Hoy día es el primer día hábil. Después de todo lo que ha pasado. Entonces, como dice la Dani, están en reunión en la mañana, deben tener 85 reuniones los ejecutivos, las municipalidades, qué sé yo. No es rápido, no es un tema rápido porque son muchas instancias las que están involucradas. No es una decisión que toma una sola persona. Entonces, o un solo canal, claro. Que por eso podría. Acá hay dos canales, entonces y, eso y, que no, más. Y el municipio, la gobernación, la ministra de Cultura, varios pues son. Es más complejo, definitivamente. Sí. Quien ha salido a la palestra a partir de esta lamentable tragedia también es el próximo animador del Festival de Viña del Mar,
Pancho Saavedra, que de inmediato comenzó una cruzada solidaria para conseguir colchones para los damnificados y así poderlos llevar a los distintos lugares. Dani, ¿tú tienes un detalle? Se hizo en el contexto de que Pancho Saavedra, el próximo animador del Festival de Viña, junto a Carla Consan, estuvieron haciendo un programa especial este domingo 4 de febrero, una transmisión especial a raíz de los incendios, y donde Pancho Saavedra empieza de inmediato a hacer una cruzada para conseguir cosas muy importantes para los damnificados, entre ellas también una campaña especial para recolectar 1000 colchones, lo que se dio y consiguió de forma muy rápida Pancho Saavedra, al mismo tiempo de que hubo críticas también en sus redes sociales, porque nunca faltan. La verdad es que la gente estaba muy contenta de que haya tenido tan buena recepción Pancho Saavedra, pero también, chicos, Panchito hizo un llamado muy importante a terminar con el turismo del Mirón. Todo esto llamado y este análisis de Francisco Saavedra lo vamos a ver después de este curso. ¿Se imaginan cómo sería pasar todo el día escuchando zumbidos en los oídos? Sería imposible para nosotros hacer el programa o hacer cualquier actividad de nuestra vida diaria. Ahora quiero que piensen en esas personas que efectivamente viven con estas molestias. A ellos les quiero contar que si tú vives esto día a día, probablemente sufras de tinnitus, esos incómodos ruidos y chirridos que solo tú puedes escuchar. Pero por suerte, hay algo que te puede aliviar: AudioCalm. Este suplemento ha sido especialmente formulado para ayudar a aliviar los síntomas del tinnitus y brindarte la calma que tanto necesitas. El tinnitus es una afección en la que experimentas ruidos persistentes en tus oídos, como zumbidos, silbidos o chirridos. Puede afectar tu concentración, tu calidad de sueño e incluso tu bienestar emocional. AudioCalm utiliza una combinación de ingredientes naturales como el té verde y las vitaminas B6 que han demostrado tener efectos beneficiosos en el alivio del tinnitus. Este poderoso suplemento te va a ayudar a reducir los molestos sonidos en tus oídos, mejorando tu calidad de vida. Con AudioCalm podrás experimentar la disminución de los zumbidos, una mayor tranquilidad y una mejora en tu bienestar general. Recupera la calma en tu vida cotidiana y vuelve a disfrutar de los momentos sin interrupciones auditivas. Recupera la calma, mejora tu bienestar y disfruta de la tranquilidad que tanto te mereces. Solo llamando al número que ves en pantalla y aprovechando nuestra oferta exclusiva. Ordena ahora y recibe 3 meses de AudioCalm pagando solo uno. ¿Escuchaste bien? 3 por 1. Llama ahora y recuerda que si eres de la región metropolitana, la entrega es en 24 horas. Y si eres de regiones, el producto te va a llegar en un máximo de 72 horas. Hola, quiero agradecer todo el movimiento que hubo en redes sociales para poder activar y poder conseguir los colchones que tanto se necesitan. A SIC, a mis amigos queridos de Rosen, a Colchones Celta y a Dreamkit, un abrazo grande porque logramos llegar a los más de 1000 colchones hoy día, pero vamos a necesitar mucha más ayuda, así es que nada, vamos a estar muy atentos a las necesidades, a lo que Viña del Mar y sus alrededores requieren para poder comprometernos y movernos y activarnos. Así que solo agradecer que gracias a ustedes y a todo lo que pasó hoy día en esta red social pudimos lograr estos más de 1000 colchones. Así que muchas gracias. Más de 1000 colchones para los distintos albergues de la región de Valparaíso. Es impresionante, la verdad, que el llamado haya tenido esa respuesta. Y claro, o sea, de alguna manera, Pancho Saavedra tiene una conexión con la Quinta Región. Y especialmente porque este año debuta en la Quinta Vergara como el animador. Pero lo increíble también es de que Pancho haya logrado en forma tan rápida algo tan necesario. Porque si ustedes se fijan, esa noche iban a llegar 2000 damnificados a dormir y la gente no puede dormir en el suelo. Algo súper esencial es un colchón. Entonces yo creo que felicitar a Pancho, a las empresas que colaboraron con un gran corazón para entender lo que significa el descanso de una persona que está siendo damnificada por un incendio tan feroz como este. Saben que yo les quería decir, incluso comentar antes al respecto de una de las imágenes que me llamó mucho la atención, que me llegaron hacia el corazón, es una persona que gritaba por sus animales, que no tuvo tiempo para poder abrir sus caballos y todo, porque uno piensa que a lo mejor la gente va a necesitar una casa,
una cama y comida, que eso es lo de inmediato, pero luego tiene que rearmarse en todas las formas, hasta en su trabajo, o sea, los animales muchas veces son la fuente de trabajo de las personas que viven en la quinta región. Entonces, hasta eso, hasta de ponerse a pensar en eso, es tan dramático, la gente como tiene que rearmar su vida por completo. Quiero leerles lo que dijo Pancho Saavedra con respecto a un llamado que hice, es un tema muy importante porque es organizarnos para poder ayudar. Necesario volver a recalcar lo que ya nos ha ocurrido en otras situaciones de emergencia en nuestro país. El turismo del morbo que lamentablemente ocurre en estas situaciones, a lo que se refiere es que mucha gente que viaja hacia el lugar para sacar video, fotografía o simplemente por ir a mirar la tragedia de otro. Y hoy día lo que menos se necesita es que se interrumpan las carreteras, que haya gente que no esté en el fondo aportando en el lugar de los hechos. Entonces siento que el llamado que hace Pancho es importantísimo para crear conciencia de que el drama ajeno no es un turismo para el otro. Dani, me perdí, tú dijiste que lo habían criticado en las redes a Pancho. Sí, también lo criticaron. Porque también hay gente que lo acusa también de oportunismo, de su risa, de que llega con esta risa como tan marcada, qué sé yo, le pusieron... Pero la verdad siento que es como la gente, es la de menos, porque la verdad yo siento que Pancho fue sumamente emocionado por el tema de la ayuda que logró. Y más allá de los colchones, que es increíble, Pancho viene utilizando su fama. Sí, en el fondo él sabe que hoy día, y hace un buen tiempo, pero hoy día es una voz autorizada que une gente que tiene un llamado importante y lo hace ahí perfecto. Yo vi el sábado y el domingo el especial que hizo Canal 13con tu día, Pancho se sumó el del domingo, sí. Que estaba en el estudio con Carla Constant, Priscila Vargas estaba en terreno, y el día sábado estaba Priscila, Gianfranco, estaba Carla Constant también. Sí, la Carla también estuvo. Yo lo que vi fue, de verdad, a nadie faltar el respeto, por eso te preguntaba, porque no entiendo las críticas a Pancho en este contexto. Es que a veces lo vi súper super conectado, además, él, aunque haya estado desde el estudio, súper conectado con las historias que aparecían en terreno, y creo que, de hecho, Canal 13 lo hizo muy bien al levantar, fue el único canal que levantó este programa especial de todos los que tienen matinales, y lo hizo muy bien. Entonces no entendí las críticas, Pancho. No, que el, la que gente las critica, que critica por criticar, por en el fondo. Criticar en el fondo, porque también hay que hacer ver que hubo mucha gente, cierto, que alabó la acción de Pancho y de Canal 13, y ahí como también hubo algunas personas, las menos, que siempre acusan un poco el oportunismo de algunas personas, que bien también lo decía Ceci antes, que también se le reclama a José Antonio Neme. Existe gente para todo un poco, ¿no? Sí, pero la verdad que esta ayuda es súper difícil. Porque Pancho nos lleva la noticia a él. Pasamos a hablar de Pancho por la gran ayuda, pero él no. Yo de verdad lo vi y él no lleva el foco a yo. Era un tema de ayudar, de generar una cadena. Ojo, que Pancho en la época que estaba, el Aquí Somos Todos de Canal 13, un programa que hoy día sería muy útil, que también hacía estas cadenas de ayuda, Ceci. Pancho muchas veces estuvo en Aquí Somos Todos y él hacía esas cadenas y empezaba, voy a llamar a este alcalde con el que trabajé, y siempre ayudaba. Y la cantidad de plata que puso él en silencio. ¿Ah? Y la cantidad de plata que puso él en silencio para porque a veces no llegaban con la ayuda, no, las campañas no siempre funcionan, y él aportó de su bolsillo. Pero a mí lo que me pasa con el Pancho, lo voy a sacar un poco del resto, porque me pasa también, lo decía en la pauta, se lo comentaba Michael, que me pasa que obviamente todos tenemos el primer impulso de querer ayudar, ¿no? Pero también me pasa que cuando hay todos ayudando por su lado, como que se dispersa la ayuda, cuando lo que necesitamos es que la ayuda se canalice de buena forma. Cuando hablaba también de políticas de Estado, siento que falta una política de Estado con respecto a, no sé, por ejemplo, la Teletón todos sabemos que es 24.500/03, listo, nuestra ayuda va ahí. Acá como que te están pidiendo de todos lados distintas personas y llega dispersa esa ayuda, lo que significa que hay gente que recibe mucho y otra no recibe nada. Pero el Pancho, me gusta lo que hizo porque fue a lo inmediato. Esta noche la gente necesita dormir. Van a llegar 2.000 personas a un albergue, necesitamos colchones para que esas personas duerman. Listo, simple. Y me parece que habla de su conexión con este tipo de tragedias y con la conexión con la gente. Porque fue a lo básico. Algo tan básico, esencial, que quizás nadie pensó como
donde duermen cómodamente. Y que se dona menos, porque la gente es más difícil que done por donar un colchón. Claro, claro. Entonces, No, había que, o sea, 1000 colchones había que recurrir a claro. la empresa. No, claro, pero, o sea, pero igual la donación de la casa, como lo primero, no tenía un colchón guardado para donar. Claro, no, claro. O sea, que como la ropa. Yo, sin desmerecer, y me parece que es increíble la ayuda que hacen muchas personas que ocupan sus plataformas, sus seguidores, el arrastre que tienen para ayudar, el hecho de que lo hagan. Sí me preocupa el que no exista una canalización ordenada de esa ayuda, porque insisto, llega de hecho ayer lo veía, que se formaban tacos de autos de gente que, claro, llegaba con agua, con que quería aportar, que quieres aportar, que es maravilloso, pero ¿qué pasa? Como hay un taco, lo dejas todo ahí nomás, el primero que te recibe, al que está ahí como a la mano. Entonces la ayuda se va quedando en un lugar y para el resto, porque hay mucha gente, claro. Entonces no es problema ni de los influencers, ni de los animadores, ni de los rostros, es un problema, insisto, de política de gobierno, de Estado, con respecto a qué es lo que se puede hacer para canalizar esa ayuda y que se dispersa finalmente, porque no sé, a mí me llegaron 28 mensajes de gente pidiéndome, puedes publicar mi cuenta porque voy a juntar plata y yo voy a juntar plata y otra pyme va a juntar plata y todos están juntando plata por su lado cuando deberíamos todos depositar en una cuenta que sabemos que va a ayudar a lo macro, a todo, pero sí, bueno, pero eso que no existe, lamentable. Hay algo que también nosotros, yo te encuentro razón, pero hoy día no sé si están los tiempos para hacer una cuenta o que el Estado se haga cargo de... Porque no creo que somos un país de tragedia, porque no pero lo tenemos. Hoy día la credibilidad está en el suelo. No, pero es como la Cruz Roja. Claro, una cosa así, sí, porque en el fondo no es comparable con la Teletón, porque la Teletón es una obra benéfica que viene hace 45 años demostrando lo que hace. Entonces, no tenemos, si tú me decís, depositan en la cuenta del Estado, yo te digo, no, por eso, no, súper honesta, no, sobre todo lo que hemos conocido de la. Siendo un país de tragedias, donde todos los años, hoy no es un terremoto, una inundación, un incendio, sí, le falta una entidad donde los chilenos podamos. ¿Pero tú donarías a esa entidad del Estado? No, yo no, yo tampoco. O sea, claro, en este minuto no, pero yo creo que a lo que va a ser, sí, es justamente no depender de las iniciativas privadas. Exacto. No depender de la buena voluntad. A mí me impacta. Pero si este país depende. Sí, pero en algún minuto tenemos que cambiar. Y tenemos que, me impacta una sociedad, y no me quiero desviar del tema, después probablemente lo vamos a hablar, de una sociedad que le exige lo mismo a los influencers que le exige a las autoridades. No puede ser que tú esperes lo mismo, sin desmerecer a nadie, voy a poner el caso de Daniel Aránguiz, que fue súper crítica y después lo vamos a comentar. No puede ser que la gente espere lo mismo de Daniel Aránguiz que de una autoridad. No puede ser que critiquemos más a Daniel Aránguiz que a la diputada de Republicanos que es del distrito y que estaba haciendo su matrimonio en toque de queda. ¿Cachai? Entonces, cuando nosotros siempre nos vamos a los privados y esperamos crecer como privado, es cuando no le exigimos nada al Estado. Y este tipo de catástrofes, por más que no sean natural, porque es verdad lo que dice la Ceci, el 99,9% de los incendios son producto del hombre, intencional o no, ese es otro tema, pero el 99,9% son producto de nosotros, ¿cachai? Cuando tenemos un país así, deberíamos tener medidas de Estado y no esperar a que surja una Teletón en ayuda de esto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Michael. En el mundo perfecto, la Teletón debería hacerse cargo del Estado. Sin duda. No todos los chilenos, en el mundo perfecto, en el mundo ideal. En el mundo ideal debería existir la prevención. Entonces, pero en algún minuto tenemos que entrar a cambiar. Michael, cuando tú sabes que se vienen las altas temperaturas y la tormenta perfecta, que es 30-30-30, 30% de humedad, más de 30 grados y 30% de viento, Tú haces precaución, haces limpieza, vas donde los vecinos, intentas hacer cortafuegos, ves los incendios forestales, contratas más brigadistas de CONAF, le aportan más plata a CONAF, que hacen lo que pueden con los pocos recursos que tienen. Previenes. Claro. Chile nunca ha sido un país de prevención. Siempre hemos sido de prevención. La cantidad de tomas que tenemos nosotros también en este país. Y en las tomas no hay ningún cortafuegos, no hay nada. Sí. Bueno, lo mismo que pasó con las inundaciones. ¿Cuánta gente se inundó porque están construidos donde no se puede construir? Y eso nunca han hecho nada. Y lleva desde el 2008 diciendo lo mismo todos los gobiernos. O sea, claramente una cuestión de Estado. Si,
Si el problema acá, como dice la Julia, es mucho más profundo, es prevención, es educación, saber que un vidrio que queda ahí, una botella que dejaste, se calienta sobre los 30 y tantos oye, grados, no tirar la colilla del cigarro. Y si estamos llenos de eucalipto, se va a quemar. Entonces, si todos tuviésemos la conciencia, cuando dicen, hay un dicho que no me acuerdo de quién es, que es como que si tú limpias tu espacio, va a estar todo limpio, porque si cada uno se preocupara de su propio espacio, incluso siendo así de egoísta, estaríamos perfectos. Pero no pasa eso. No. ¿Cachai? Entonces, y de alguna manera, lo que dijiste antes, el Estado con los privados, igual están juntos siempre, finalmente. No, no, claro, pero yo me refería que un país que le exige lo mismo a un influencer que a un político. Sí, me parece, pero no tiene. Me siguen llegando mensajes, pero la verdad que yo creo que esto es importante decirlo, porque la prensa también se ha organizado fines de enero de este año para organizar una campaña para poder generar para los bomberos directamente, porque ellos perdieron todos los insumos. Entonces la prensa se organizó para que puedan enfrentar emergencias de más de 4 horas. Espero que estoy leyendo la ayuda. Espérate, por lo mismo la organización decidieron adelantar el proceso de donaciones y además los aportes se realizarán. Que van a realizar las marcas involucradas en esta campaña que organizó la prensa. Los embajadores del Festival 2024 abrieron la opción de que cualquier persona se pueda acercar al diario La Hora en Santiago para entregar agua mineral sin gas, bebidas isotónicas, barra energética, puts de compota de frutas individuales y kit de alimentación de combate DAF. Estos requerimientos fueron entregados por la misma Dirección General del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. Así que es súper importante, que eso son lo que va a estar necesitando hoy día urgentemente el equipo de ayuda de bomberos de Viña del Mar, y que está solicitando, y cualquier persona se puede acercar al diario La Hora en Santiago para entregar esta ayuda que está organizando la prensa. Así que centros de acopio hay mucho en todas las regiones, y la manera de poder ayudar, mira, hay gente que prefiere contactar directamente una familia y entre sus amigos, su comunidad, ir en ayuda de una familia en particular. Hay otros que prefieren entregar la ayuda a la Cruz Roja, a los distintos municipios. Si uno quiere ayudar, va a encontrar la manera de hacerlo. La forma lo que pasa es que lo que hizo Pancho Saavedra es una reacción rápida frente a una contingencia, que es como, ¿qué es lo primero que se necesita? Colchones rápido para que puedan. Y como lo decía Michael, también me pasa con Pancho. Dijiste que es una voz. Qué raro verte desde acá. Sí, es que es una voz autorizada, dijiste. Uno siente de alguna manera, yo creo que eso es lo bueno que tiene una credibilidad, claro, que tú quieres ayudar. Claro, que uno le cree. Tú sabes que va a llegar la ayuda. Y tiene una conexión con la gente, si ojo, cuando uno habla de Pancho, ¿por qué es tan querido? Porque a mí me pasa, y esto, insisto, no es la idea de estar criticando por criticar, pero a mí me pasa que yo el domingo veía a Priscila Vargas, que es de las animadoras con mayor credibilidad, según la última encuesta Cadem, una encuesta que mi Instagram tiene más seguidores en las encuestas que hago yo que la Cadem, me van a perdonar. Yo entonces, cuando hago una encuesta no tengo más de 1,000 personas. Una sobre los rostros. Pero sí, y se llama la encuesta Rondán. Cuando tú haces una encuesta, te responde más de 1,000 gente, más de 1,000 personas. Sí. ¿Cachai? Pero bueno, esa es una encuesta que uno un poco habla. Yo la veía el domingo, yo decía, me falta Pancho en terreno. Porque Priscila puede ser muy buena animadora de estudio, que no lo dudo, pero me faltaba como esa conexión con el entrevistado, me faltaba sentir que estaba escuchando al entrevistado. Probablemente Priscila tenía la conexión con Santiago pésimo, estaba recibiendo instrucción. No digo que ella sea mala, pero con Pancho uno lo ve, y él incluso desde el estudio tenía conexión con la historia que estaba escuchando. Y eso lo ganó con Lugares que Hablan, 1,000 años. Eso lo gana con conocer efectivamente la realidad de Chile. Y ese es un aval de credibilidad que hoy día, cuando las instituciones están con ese nivel de crisis que uno no les cree nada, sale Pancho. Si Pancho Saavedra y me dice, no sé, necesito esto, le voy a creer, no le voy a preguntar para qué. ¿Cachai? Así funciona. Y ahí Malú, o sea, bien usa su fama. Como yo creo que, ¿sabéis qué? No hay nada de malo en usar la Gonzalo fama. Ramírez. La fama no significa nada si es que no hay una razón, como dice la canción de Babasónico. Si tú tienes la fama y tienes la llegada, es que no me puedo decir el nombre. Si tú tienes la fama y tienes la llegada a los empresarios y puedes conseguir 1,000 colchones así, oye, que es algo que no lo está haciendo los quienes deberían hacerlo,
hazlo absolutamente. Genial, genial, es rescatable. Después pero le agradecía a las marcas. A él que lo haga siempre. No, claro, sí, pero después le agradecía a las marcas. Decía, ay, estoy agradeciendo publicidad. Bueno, ¿sabéis qué? Hay que agradecer, hay que ser agradecido en la vida. Y si esas personas pudieron descansar mejor en un colchón, total. Fantástico, está más que pagado. Quien también se refirió a la tragedia que está enfrentando nuestra querida Quinta Región fue el cantante español Alejandro Sanz. A través de su Twitter escribió lo siguiente: mi pensamiento está en Valparaíso, con mis hermanos y hermanas chilenas, con las familias afectadas y con el corazón de todo un país solidario y bello. Mucha fuerza y todo el amor del mundo, deseando llegar para abrazaros. César. Ya, pues quiero esperar un par de abrazos. No, mujer. Yo le voy a poner la palabra después. Bueno, él siempre ha tenido una conexión especial con Chile. Lo hizo para el terremoto. No es primera vez que él se manifiesta con respecto a lo que está pasando acá. Y es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Uno espera también que los artistas de mutuo propio decidan empezar a colaborar y visibilizar esta noticia. Porque también es muy importante la ayuda internacional en este momento. Y que un artista como él pueda hacerlo visible, se agradece, habla de la empatía, de la conexión que tiene con el público chileno. Y nada, aquí lo esperamos para abrazarlo. Ay, yo me ofrezco de representante. Carla, también ocupó sus redes Valentina Roth. Sí. Sí, así supe, lo sé, que lo voy a preguntar a Ceci, sí, porque no lo vi. Ese es el tema de la Valentina Roth, que sí, también está ocupando sus redes para ayudar en esta tragedia. Vamos. Mira, a ver. Igual se escuchaba mejor en las redes. Estaba con sueño, estaba con sueño. No, pero en el Instagram de Valentina se escuchaba se escucha bien. Perfecto, ella sí. Fue, de hecho, muestra después una fotografía donde ella con su pareja, ¿cierto? Van y compran muchos bidones de agua, en el fondo, para ayudar con esta necesidad. Eso. Lo de Vale tengo entendido que es una campaña de ella, en el fondo, y que no es que ande pidiendo plata para ayudar. Claro. Es con su dinero, y en el fondo ella lo publica con el sentido de, bueno, si alguien ve que yo lo estoy haciendo, el otro me puede imitar y puede también comprar las mismas botellitas un poquito más y ayudar. Y después se muestra cuando va a un centro de acopio a entregar. Oye, me escriben mis amigas de la Quinta Región y un llamado a los almaceneros, al supermercado, no suban los precios del agua ni de la comida. Sí. Y las personas, por favor, que no vayan y acaparen. Compren lo que necesitan. Necesario. Porque hay muchos que están poniéndose nerviosos y están acaparando. Y eso hace que haya desabastecimiento y empiece la paranoia y empecemos con todo. Entonces, de verdad hay que ser más consciente que nunca y ser solidario y empático con el que lo está pasando mal, con el que... Entonces, no subir los precios, mantener los precios de los sacos de harina que me dijeron que ya lo habían subido dos lucas. Es que aquí estas cosas como que muestran lo mejor y lo peor. Y lo peor, si tenemos como país. Y no acaparar, sino no se va a acabar, no va a haber un desabastecimiento si es que todos compramos lo que necesitamos y no para tener más y así perjudicar al de al lado. Vale Roth, entonces está en esta campaña, lo muestra, usted dice, pero ¿por qué no ayuda calladita? Bueno, lo hace para tratar de incentivar a sus miles de miles de miles de miles de seguidores a ver que también casi un millón de seguidores hacer. Tiene la ¿Sabéis quién también? ¿Sabéis quién también estuvo en esta cruzada también? Paul Vázquez, que él es bombero desde hace muchos años, ¿se acuerdan? Y él también se unió inmediatamente al cuerpo de bombero para ayudar. Y son cosas que igual a mí me gusta resaltar porque creo que muchas de las personas a veces se llenan la boca o ponen su imagen para ser beneficiados ellos mismos, como lo estábamos comentando, y hay otros que sí ponen su trabajo a disposición de la gente necesitada, como lo está haciendo el Flaco, como la ayuda que está haciendo Valentina Roth, que me encanta verla en eso. Carol Cariola también. Carol Cariola, sí. Hay varios personajes que se han puesto la camiseta y están ayudando. Oye, sí, a mí pasa lo de la Vale, claro, yo creo que lo hace para generar este efecto espejo y que es bacán. Podí generar conciencia. La Vale también tiene una comunidad súper grande, pero también yo conozco de gente que decide ayudar en silencio y también es válido. Y esto lo digo porque creo que es súper importante. De repente hay mucha crítica de, oye, es que algunos no han hecho nada. No han hecho nada, ¿por qué? Porque han decidido no publicarlo en las redes. No porque alguien no publique su ayuda en redes sociales significa que no esté ayudando. Yo creo que eso depende que es de la personalidad. Súper importante. ¿Cómo? Depende de cada persona, que depende de la personalidad. O sea, a mí me causa como dolor de guatita. Porque nosotros somos como otra escuela. Claro.
cuando estáis publicando que estáis haciendo el bien. O sea, hazlo calladita, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Somos de esa escuela. Totalmente. Y está bien si tú quieres ayudar sin que se sepa, así como también está bien si la gente quiere ayudar publicándolo. ¿Cachai? Este efecto como Leonardo Farca. Porque necesita difusión también. O porque hay gente que también, no sé, sentirá. Yo, mira, si alguien lo publica para ganar ellos más seguidores, a mí me da lo mismo, porque en el fondo la finalidad es lo que sirve, que la ayuda llega. Ahora, hay otras personas que sentaditos desde su sillón. No, están presumiendo, no sabemos. Bueno, yo presumo que hay otras personas. Es que, ¿sabéis qué? No. A ver. Porque si yo me pongo a criticar al resto por las redes sociales, yo no los voy a estar criticando con una pala ayudando. Yo imagino que la gente que está ayudando no está agarrando el celular. Y hay personas que efectivamente decidieron desde algún punto, que yo supongo no es en la ayuda, empezaron a tirar, pero así, a criticar al resto. Y este es el caso de el reconocido actor talentosísimo, de eso nada que decir, Alfredo Castro. Alfredo Castro, que utilizó sus redes sociales para criticar a algunos influencers. No sé si tenemos la imagen para verla a continuación. Alfredo sube un pantallazo con un texto y dice lo siguiente. A las y los influencers, les cuento que hay incendios y gente muerta. Esto lo subió ayer domingo. ¿Podrían abstenerse de presumir por un día, por respeto? Digo, es parte de la historia que sube Alfredo Castro y que la traemos a colación para conversarla entre nosotros. A mí me parece que la crítica no aporta nada en este video. Él tampoco está aportando claro, al criticar a alguien que suba o no su historia, o si sube ayuda o no sube ayuda, qué sé yo. También, insisto, no creo que Alfredo Castro esté con el celular desde el lugar de, desde los centros de acopio, dividiendo ropa, dividiendo comida y agarrando el celular para criticar. No sabemos, pero no sé qué piensas tú, Ceci. Sí, es que claro, es difícil evaluar si no sabemos qué estaba haciendo él por... Independiente, la crítica es como, o sea, háganse cargo de la realidad país. En el fondo estamos viendo una realidad país que es una tragedia, la más importante desde el terremoto del 2010. Sí. O sea, córtenla con subir productos o fotos de pasarlo bien. Claro. Eso es, básicamente. Sí, no sé si eso está bien, pero ¿te suma salir a criticar? ¿Suma para la tragedia la crítica de Alfredo Castro? No suma, pero tampoco suma la foto de la comida ni del... O sea, como que, no sé, como que si él no estaba haciendo nada desde la comodidad de su casa, como dices tú, pésimo, porque claro, no suma, es solo odiosidad. Claro. Pero claro, si me dicen Alfredo Castro lo vimos en el cerro con una pala limpiando, y además se dio el tiempo en un descanso, digamos, de enojarse con los influencers, me parece bien. Pero no sabemos bien el contexto de en qué hace esta publicación. Pero no te choca, por ejemplo, yo ayer me metí a Instagram, ver como gente como que hace que no pasa. Como que no está pasando nada. Me chocó mucha historia de playa, de carrete, de sí, de incluso promoción de productos, claro. Raro, sí. No sé. De hecho, yo tenía un live con la Daniela Aránqui el sábado y lo suspendimos. ¿Verdad? Porque verdad. Era no al lugar. Estamos haciendo un live de farándula el sábado en la noche, cuando estaba toda la situación en país, digamos, y fue así como no. Y la gente me escribía para preguntar, oye, el live, y era así como... Bueno, las fiestas masivas en Santiago no se suspendieron, siguieron todos los eventos, y la gente publicaba carreteando. ¿Es válida o no la crítica que hace Alfredo Castro a los distintos influencers en las redes sociales? Seguimos hablando de esto después del siguiente curso. Hay momentos en la vida que nos superan. Dormimos mal y tenemos otras sensaciones que necesitan ser controladas a tiempo con algún medicamento natural. Toma Melipaz, ansiolítico natural que controla el estrés y calma la ansiedad. Y para el insomnio, toma Valupaz, hipnótico natural para trastornos nerviosos que te impiden dormir bien. Pide tu Melipaz y Valupaz en todas las farmacias del país. Vive en paz con Melipaz. Ya estamos de regreso en nuestro programa Sígueme en este día lunes. Como les contábamos, durante todo nuestro espacio vamos a estar informando de los distintos lugares de acopio, los distintos lugares donde usted puede hacer llegar la ayuda que tanto se necesita para los damnificados y para quienes lo perdieron todo en la quinta región. Vamos a seguir contándoles que a las críticas de Alfredo Castro también se sumaron cientos de críticas, pero esta vez a Daniela Aránguiz por subir un particular video cuando se estaba llevando a cabo esta tragedia. Este es el video que recibió muchas críticas, la ex de Mago Valdivia.
Ahí está, ella caminando por la playa, es como Punta Cana, ¿no? Sí, sí. Pues estaba en Punta Cana. Sí. ¿Y todavía está en Punta Cana? No, ya volvió. Ah, subió este video como posterior. Desfasado. Sí, ya, desfasado. Ella sube este video y se llena de críticas, incluso de quienes la trataron como narcisista. ¿Por qué es eso? Claro, porque efectivamente tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, que no aporta este tipo de contenido en un día como, o en un fin de semana como el que vivimos como país. Es mirarse un poco el ombligo, ¿no? Son mis redes, yo sé. O sea, uno puede esperar un par de días para subir este tipo de cosas, siento yo. Y lo vi en varias personas, no solo en la Daniela, en varios que seguían con sus historias de playa, de vacaciones. ¿Qué se entiende? Si estáis de vacaciones y quieres pasar y lo estáis pasando bien, no tienes por qué tampoco estar en tu casa sufriendo, digamos, no te obligan a eso. Cada uno vive la empatía desde o tiene un grado de empatía diferente, pero compartirlo a mí me parece que es también es riesgoso como imagen, porque si una persona se dedica a ser influencer, como la Daniela o como tantas personas que tienen casi 1 millón de seguidores, hay que cuidar mucho el mensaje que se da también. Y esto lo único que hace es enlodar tu imagen, el alejarte de tus seguidores, porque si no tienes nada que decir, mejor no lo digas. Y ella dice algo que es un mensaje completamente contrario a lo que estábamos viviendo. También me parece mal el tipo de crítica, porque es como lo que hemos hablado, pues como Instagram, el vertedero de los problemas del resto. Entonces mejor no lo comenté, no lo subas, no lo comentes. Claro. Ahora, ella bajó el video después. Sí, por eso a mí me parece raro que ella subió este video, porque conversamos el fin de semana precisamente del live y fue así como, obviamente no vamos a hacer el live por el tema de los incendios. Es como... Yo no he hablado con Daniela, pero de repente uno puede ser. Uno programa contenido también. Podría haber sido también Hay contenido programado, tú puedes programar para que se suba en un día, 2 días, 3 días, 4 días. Y sobre todo cuando hay compromisos comerciales. Claro, yo a veces no sé, pero tú igual programas videos. Yo tenía, entonces, por ejemplo, de repente uno los deja programados y te olvidas que se va a subir en esa fecha. Me parece que lo importante es que haya aceptado el mensaje. Además ella tiene una persona que le ve redes sociales. Son fuertes las críticas que recibió Daniela. Mira, quiero ver a la donación de la multimillonaria ayudando a las familias damnificadas. Se jacta de ser multimillonaria y nada bueno es capaz de hacer con ese dinero. Las críticas vienen desde nuestro género, también por el otro lado, qué vergüenza. Poco consecuente, miles de personas sin hogar, fallecidos, desaparecidos, dolor, angustia en nuestro país y hay gente preocupada de mostrar su fastuosidad, qué banal. Narcisista, Chile se quema, tú como una mujer millonaria, es lo que dijiste, esperamos verte entregando lo que la gente necesite. Esas y más críticas recibió Daniela Arangui. De gente que está con la pala y la picota, me imagino. Me pasa que encuentro súper complejo, porque de alguna manera, claro, nosotros podemos tener nuestras posturas. Yo no subí nada porque de verdad no uno estaba como en otra, como mirando las noticias, como que en Instagram, no sé si fue tema para ustedes realmente, mirar a alguien haciendo algo, no creo que haya sido interesante, pero también el público que sigue a Daniela, que opina sobre Daniela, es la gente que la sigue y que la ve y es la gente que consume ese contenido. Entonces, sinceramente, creo que en estos momentos no es aporte nada negativo, o sea, ni andar criticando, no. Ni subir el video, ni tirar mala onda. Hay que estar en otra frecuencia. ¿Sabes lo que yo pensé? Que lo que dijiste tú, Michael, que se le pasó, que fue como estos contenidos que de repente los programas se te suben o qué sé yo, no sé. Independiente de eso, no creo que la Daniela sea una mala persona, que esté en contra o que esté alegre porque está pasando esto, todo lo contrario, me imagino que ella es una mujer súper como también como conectada, como todos los chilenos, creo que todos de alguna manera estamos conectados con lo que está pasando. Ahora, el mostrarlo o no mostrarlo, si uno está conectado o no, bueno, ahí ya tiene que ver con las personalidades de cada uno. Que por eso me encanta ahí como que uno, no sé, está ahí como en otra sintonía, ¿me entendí? Entonces, otros no, otros de verdad no están ahí, están de vacaciones y no están viviéndolo. Y es, no sé si, tampoco lo puedo juzgar, ¿me caché? Obvio. Como que igual no es... Están en otra. Hay contextos súper personales, ¿cachai? No sé, si alguien esta semana tenía, comprado pasajes para irse de vacaciones
y juntó la plata. Yo no voy a criticar que esa persona esté de vacaciones. Me parece que tampoco puedo asegurar. Pero es que yo creo que la crítica no va por ahí, perdóname, que no va porque te vayas de vacaciones. No, te estoy dando un ejemplo. Es por el contenido que subes a tus redes sociales. O sea, ándate de vacaciones, pásalo bien, pero no mostré una imagen que es. Claro, en el fondo, regia figura en una regia playa, pasando lo increíble, y la quinta región pasando lo pésimo. Como desconectada. Por eso puse el punto que tal vez lo tenía programado. Sí, de yo también creo. Porque por algo Daniela y Cecilia deciden bajar un like. Por eso. ¿Cachai? Ojo, no es como, voy a bajar el like, pero... Y a lo mejor se lo subió la otra persona, que a lo mejor tenía la fecha estipulada, un montón de cosas, pero insisto... Recibió el mensaje, por algo bajó el video, pero además la gente que empieza a tirar basura por tirar basura tampoco es aporte. No me aporta nada la tragedia del video de la Daniela, pero tampoco me aporta empezar en fila allá y quiero ver tu donación. ¿Y por qué crees que te tengo que mostrar mi donación? Sí. ¿Y por qué? O sea, todo lo que pasa en redes sociales es la realidad. Claro. El resto, y los que no publican no aportan. Y si, no, espérate. Entonces, esa es la labor innecesaria de la gente. También. Para mí esa gente está menos conectada que la misma Daniela. Y si publicara, Daniela, doné tanta plata, no sé qué, también la harían pebre. Le dirían, oye, pero ¿por qué andas publicando si cuando uno dona lo tiene que hacer en privado? Porque lo está haciendo para aprovecharte. ¿Criticáis porque sí o porque no? La van a criticar porque sí o porque no. Yo creo igual que... hay un mundo también de los influencers, siendo uno también de alguna manera influencer, porque bueno, porque está teniendo seguidores. Si yo hablo pero de me refiero gente. Que hay un mundo, espera, no, pero me refiero que hay como, también muestra un poco, no nos hagamos los locos, la realidad del mundo. Me refiero, hay ciertas personas que están desconectadas de la realidad, que les toca a otros, que no tienen la empatía, que son más jóvenes. Para mí, yo muchas veces digo, como la vieja, pero digo, estos niños que son influencers, porque de verdad es como que viven, es como porque para mí es un mundo distinto, ¿cachai? Como que vienen conectados en otra, como informándose de otra manera, no ven televisión, nunca, jamás prendieron la tele. Digitales, ven YouTube, ¿sí o no? Entonces, como que también. Es aceptar de alguna manera, y nosotros también creo que hay que aceptarlo, que son mundos distintos. Ahora, sería fantástico que todos fuéramos empáticos. No, pero, porque pero eso sería, Carla, eso no sería el mundo ideal. Y es lo que dice la Julia muchas veces, y nosotros hablamos del mundo ideal, de que sería maravilloso. Porque claramente no pasaría las cosas que pasan. No tiene que ver con la edad. Yo sigo un montón de influencers que voy conociendo. Y ayer los influencers, ponte tú, los influencers dedicados a ir a restaurantes, se organizaron en un grupo a través de las redes sociales para ayudar. Los influencers de OT que se dedican a ver compras se organizaron en otro grupo para ir a ayudar. ¿Cachai? La falta de empatía no la liguemos solamente a los influencers. A cierto ser humano, básicamente. ¿Sabes quién también se organizaron? La muestra del ser humano. Los artistas, los cantantes que están abriendo, animadores también están abriendo, que consiguieron varios camiones gigantes para poder llenarlos de ayuda y ir directamente a las familias. A partir de las 12 horas va a estar ubicado un camión en la calle Buchef, a las afueras del Movistar Arena. Necesitan alimentos no perecibles, líquidos, útiles de aseo, toallas higiénicas, insumos médicos, algodones, gas, alcohol, crema para las quemaduras. Un poco lo que habíamos hablado antes, insumos de trabajo, pañales de niño, adulto y sábanas. También son muy importantes, así que ahí tienen otro lugar también donde pueden ir a aportar la gente que quiera mandar su ayuda directa a la familia. Yo, volviendo al tema, creo que, como dice la Carla, hoy día hay que estar con las familias que perdieron al ser querido, hay que estar con las familias que perdieron sus mascotas, hay que estar con las familias que lo perdieron todo en un incendio realmente trágico. Y no quedarse en las redes sociales, porque para mí las redes sociales no es la realidad, no es la vida. Sí. No pasa la vida por las redes sociales. Por más seguidores o más likes que tenga una publicación, no es lo que tú vives día a día. ¿Cuándo han visto de verdad cosas, no en una tragedia como ahora, pero en el día a día, que los influencers muestren su vida de verdad? Nunca. Nunca, sino mostrar las tristezas. Se muestra toda la vida perfecta, que comen todo el día rico, viajan todo el día. Es todo perfecto y esa no es la realidad, no es la vida, no es la cotidianidad. Creo que hoy día tirar basura al resto porque sube algo, no va. Eso mismo, en vez de estar tirando la basura, no pierda, no gaste sus yemas digitales, sus huellas digitales, sus yemas, y ocúpela en ayudar. Y a los influencers, bueno,
no todos tienen la sensibilidad y la empatía, no todos entienden lo que está pasando, hay quienes solo se miran el ombligo. A mí me parece personalmente ultra desubicado, no puedo entender, pero eso soy yo y no le puedo exigir lo que a mí me pasa a todo el resto. Julia, y tú hablas de hoy día hay que estar con las familias. Yo creo que hoy día se da un fenómeno en que todo el mundo quiere ayudar. Algunos por lucirse, da lo mismo, pero todos quieren ayudar. ¿Qué va a pasar en 2 semanas más? Eso es. ¿Cachai? Esto es como, me van a perdonar la comparación, pero es como cuando muere un ser querido. Sí. Todo el mundo en el funeral te quiere abrazar, voy a estar contigo. A las 2 semanas, nadie. Estoy solo. Y hoy día es súper importante tomar en cuenta la salud mental de todas estas personas, sí, que se les destruyó todo. Hoy día van a recibir una chorrera de ayuda, pero la contención emocional, el acompañar, hay varios psicólogos que estaban organizados, sí, también para ayudar. Qué bonito, porque no es hoy día, sí, es la próxima semana, es el próximo mes, es todo el año 2024. Esa contención. Los shows, ponte tú, los humoristas se unieron mañana martes, va a haber un show de la Chica Guayo, Felipe Abello. Eso mismo, tal vez todos los del espectáculo, hacer un beneficio, no la otra semana, en un mes más, claro, en 2 meses dosificando más. Dosificando la, exacto, ayuda, porque la ayuda se acaba y esta ayuda la van a necesitar durante todo el año y más. Del terremoto del 2010, ¿cuántos años pasaron gente que no podía, no sé si la cifra todavía sigue hoy día, que no tenían su casa, que no se había arreglado la situación y ya la ayuda no llegaba? Entonces no es solamente hoy día, es hoy de aquí en adelante. Que sabes que además los incendios como de las tragedias más brutales, porque no queda nada. Todo, no queda nada, quedan cenizas. Borra todo tu recuerdo. Y eso es lo más heavy, porque bueno, ahora existen medios digitales, qué sé yo, pero por ejemplo a mis abuelos, cuando yo todavía no nacía, se les quemó la casa. Y yo preguntaba por qué no habían fotos de mi papá y de mis tíos cuando eran niños. Nada. Y es porque se les había quemado la casa. Entonces algo tan simple, porque claro, lo material con el tiempo se puede recuperar. Puedes volver a tener un televisor, tu cocina, tu cama, pero los recuerdos, las cosas que tienen valor sentimental para ti, no sé, todas guardamos la ropa de nuestra guagüita, por ejemplo, el pilucho. Que perder eso, perder las fotos, perder el olor de cosas que te traen, de familiares que ya no están, es brutal. Yo creo que es una de las peores tragedias. Sí, es lejos. Brutal, porque habla de comenzar de cero en todo, anímicamente, emocionalmente, con tus recuerdos. Entonces, por eso yo creo que es tan importante lo que dice Michael con lo que pasa después. Con lo que pasa con esas familias después de esto. Ya, recuperamos nuestra casa. Vamos a construir algo, el chileno tiene capacidad. Y Ceci, aparte, pero hay que tantas cosas que no van a volver por nada que lo por mucho que lo reemplace, digamos. Y siempre los afectados al final es la gente más pobre, o sea, la gente que más pierde y que más Carla, sufre. La cantidad de adultos mayores es terrible, afectados. No, y los niños, yo me imagino, tremendo. No me lo puedo imaginar, la verdad. Uno dice, yo me imagino, uno se imagina nada. No podía estar ahí, pero es como que las diferencias, por eso las cosas pasan después y nadie se acuerda, porque tampoco los medios hacemos un trabajo importante de recordar y de seguir estando en el lugar no donde seguimos hay que la estar. Noticia. Es como la guerra, bueno, dio un rato, se acabó la guerra, sigue, claro. No solamente está la guerra de Rusia, hay mucha guerra, entonces como que uno vive desconectado, entonces hacer como que esto sea un permanente, es un generalizar y generar una conciencia permanente, no del momento nomás. Vamos a seguir analizando esto y mucho más aquí en Sígueme a la vuelta de esta pausa comercial. Ya estamos de regreso a nuestro programa Sígueme, que le hemos mandado mucho cariño a toda la gente afectada por este mega incendio en la quinta región. Vamos a seguir informándole respecto a cómo usted puede colaborar. Pero bueno, somos un programa de entretención, de farándula, de romances, de quiebre, y lamentablemente hay un quiebre nuevo en nuestra farándula. ¿Qué hizo la Cecilia? Y vamos a tener que acostumbrarnos, Julita. ¿Por qué? Porque la Kenita dijo que anunció que este era el año de muchos quiebres. Este es el año de los quiebres, de las relaciones que ya venían mal. Este año ya definitivamente se cortan las relaciones. Y lamentablemente el caso de Rafael Cavada y su señora es así, fíjate, es una relación que ya venía dañada hace un tiempo. Y este año
definitivamente terminó por quebrarse. Fiorella Choca se llama la ex mujer, ex ahora, de Rafael Cavada. Ella es uruguaya, es nutricionista. Y andaba ya varios rumores, yo los había publicado, de hecho, de que ellos estaban en una crisis, y ella terminó por confirmarlo la semana pasada, que efectivamente se separaron. Ella ya comenzó una vida aparte con sus hijos. Y nada, pues no hay muy buena onda por ahora, digamos. Tienen dos hijos en muy común reciente. Ellos, ¿no? Sí. Tres, creo. ¿Dos, tres? Tres. Tres. Tres, porque ella puso una historia, los cuatro, partiendo los cuatro. Ahí está la publicación de ella que dice: paso a agradecer la infinita cantidad de mensajes que me han llegado. Los pequeños y yo estamos muy bien y muy apapachados por una red enorme de gente que nos cuida y nos quiere mucho. Creo que ahí termina. Eso fue. No, ahí está el texto. Ahí está. De hecho, yo hice un live el jueves, pero un live que hago con la Sonia, con la tarotista, que hablamos de predicciones, y con la Sonia. Y se conectó Fiorella. Sí. No. Se conectó al vivo, entonces yo vi que se conectó y le digo: Fiorella, ¿estás acá? Porque la gente preguntaba: oye, Rafa Cavada, que se separó y qué sé yo. Y le digo: Fiorella, ¿estás acá? Qué bueno, ¿nos quieres contar qué pasó? Y ella dice que voy a esperar qué dicen las cartas. Y la obviamente la Sonia lanza las cartas y dice que hubo infidelidad, y ella responde: solo quiero agradecer a las mujeres que están pasando por lo mismo que yo y todos los mensajes de cariño que recibo. Ah, pero espera, como que no ella no está conectada cuando las cartas hablan de infidelidad. Sí, pues. Sí. Y después de eso responde. Sí. Yo lo vi. Y no lo descarta. Yo lo vi. Para nada, ¿viste? Sí. O sea, no por eso no hay que... buena onda, ahora entendimos todo. Sí, porque ellos llevaban harto tiempo juntos. Sí. Por lo menos llevaban unos 10 años. Sí, llevaban harto tiempo juntos. Por lo menos 10 años. Y Rafael también le fueron a preguntar, pues él no quiso referirse al tema. ¿Que le fueron a preguntar? Sí, también le fueron a preguntar y no quiso referirse. Él siempre ha sido bien reservado con su vida privada. Acuérdense que Rafa Cavada tenía... ustedes ya se acuerdan, pero era como el galán del departamento de prensa. De TVN. Pero tenía fama como de mujeriego, idea mía. Sí, no tenía fama de mujeriego. Como que lo que se escuchaba. Que era el eterno soltero. Claro, sí, como que se rumoreaba. Y era como, incluso era como la caricatura un poco de él. Periodista de guerra que andaba en moto y que claro, uno sí. lo veía. Llamativo. Claro, veía la moto afuera en Liguria siempre, porque estaba él ahí con su séquito de chiquilla. Y sí, era bastante picaflor. Yo me acuerdo de la época de Chilevisión, cuando yo hice la práctica, él ya era periodista de prensa, y todas las chiquillas enamoradas de Rafael Cavada, porque tenía esa como impronta y como medio masculino, así. No, como... y es como que tenía más vida que un gato, que los gatos. Además, tenía como 20 vidas. Me acuerdo que lo asaltaron, a mí me lo contó él, una vez lo asaltaron y le enterraron hasta la Madenusa. Y le dije: ¿quién es la Madenusa? Que el cuchillo acá tiene Made in USA, hecho en Estados Unidos. Y acá tenía como una cicatriz. En el fondo que se lo enterraron completo. Acá tenía una cicatriz gigante. ¿Por qué viste esa cicatriz ahí tú? Porque me contó él. Pues eran todos del equipo de TVN. Se andaba levantando la polera para mostrar la cicatriz. No, pero es que ahí contó que tenía una cicatriz. Acá gigante. Oye, pero una cosa igual... Es que Cosa es que muchas mujeres anden detrás de él, y otra cosa es que él. Digamos, pero no se le conocen muchas mujeres. Es que para mí, por eso te pregunto, porque para mí la fama de mujeriego es de un hombre teniendo una mujer. Esa es mi imagen de mujeriego, si estoy mal. Está con varias otras, digamos, les anda dando a todas un poquito de mujeriego más allá de tener unos compromisos, alguien que claro, eso, que está con muchas mujeres. Eso para mí es mujeriego, porque... Yo a Rafa Cavada lo conocí porque él me hacía clases en la universidad y todas las niñas de la universidad andaban enamoradísimas de él. ¿Viste? Sin lugar a dudas, porque además él tiene una forma de ser que es bien como encantador. Sí, él es encantador. Es simpático, es bien galán, entonces... Muy pero me da la sensación que es más fama que la realidad. Ahora, si existió infidelidad, en este caso, en este minuto, ya es algo que tendrán que hablar ellos, conectándolo con el tema de los incendios. Qué bueno es Rafa Cavada. ¿Qué falta hace Rafa Cavada cuando no está en la tele, el tiempo que no estuvo? Sí. Este fin de semana estuvo al frente de la transmisión en Chilevisión. Quiero decirlo, le da lo mismo lo que yo diga, pero un ejemplo de ética periodística y de no utilizar el morbo, el llanto y el drama de las personas.
por lo menos este fin de semana, notable, llamando a bajar la cámara cuando las personas se emocionaban, llamando a contener y después retomar el contacto. Creo que de verdad lo hizo muy bien en esta pasada. Y además que, perdón, o sea, te lo da el oficio, Ceci, pero también tiene calle. Él ha reporteado guerras, ha estado en las peores tragedias, entonces conoce la sensibilidad y la empatía. Pero eso mismo, el reportear tanto dolor podría ser como un método de defensa que te aleja. Es como los doctores, buena onda, pero para los doctores decir que tenés cáncer es como decirte hola. No tiene mucho tino. Él podría ser súper insensible con todo el dolor que ha manejado, pero tiene una sensibilidad, una conexión, una forma de decir, ¿sabes qué? Al periodista, no sé, Juanito, baja la cámara, habla, contén y después seguimos con la historia. Claro, lo contrario es ahí. Y esas cosas en la televisión no es común, así no, que no quería ahí aplausos. Sí, pero también hay un mérito, perdón, no solo de Rafa Cabá, sino también del editor, que le permite poner paños fríos a esa situación. O sea, no solo él, sino también al equipo de prensa, ojo. Porque muchas veces uno puede decir, oye, el editor y todo te reta, no, que llore, porque es un rey. Felicitación a Rafael, felicitación al Departamento de Prensa de Televisa. Solo por eso. Solo por eso puntual. Pero qué pena, era una bonita pareja, Estoy tratando de hacer memoria si ha tenido como pareja famosa. Yo no me acuerdo. ¿No es cierto? Por eso digo que es más mito. A ver, googleémoslo. No, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo como de periodista, del Departamento de Prensa, pero famosas así como, o de otro ámbito como de la televisión. ¿Qué es la fama? Por eso, pero o conocidas en otro ámbito, una actriz, una cantante, no sé, como Matamala, por ejemplo, que Matamala anduvo con la Blanca Levy. No. Con la Francisca Valenzuela. Era más como la imagen que se construyó, el mito que se construyó en torno a él. De hecho, yo tenía un amigo en Canal 13 que se parecía harto. Súper harto. ¿Y iba bien también? Sí, todo lo que acaba dejaba lo recogía. ¿Ah? De hecho, hacíamos las recreaciones y él era hacía el personaje de Cabá. Yo tengo muy bonitos recuerdos de él. Le voy a contar también ahí una diferencia de las dos personas que yo recuerdo claramente en mi tiempo cuando yo tuve mi enfermedad, el momento más grave de mi enfermedad, que estuvieron conmigo, que fueron a la clínica a verme. O sea, de verdad yo tengo la mejor impresión de Rafael. ¿Por qué lo conocía? Porque somos periodistas, varios tenemos amigos en común. Y, ¿por el curso de guerra que hiciste, Dani? No, por el corresponsal. No, por el correo. ¿Hiciste un...? Sí, yo soy corresponsal de guerra. Pero antes de conocer a Rafael. Fue anterior. Entonces tenemos un grupo que tenemos amigos en común y me tocó ir a ver, bueno, él y, ¿cómo se llama el español? Que se me olvidó el nombre. Amaro Gómez Pablo, que me fue a leer, me acuerdo, un libro cuando yo estaba en coma. ¿Te fue a leer con ese acento? Sí, yo estaba en coma, yo no estaba despierta, estaba durmiendo, pero él me fue a leer adentro de mi pie. Sí, porque dicen que las personas en coma igual escuchan. Sí, y se fue a leer un libro, nunca lo había contado, fíjate, pero yo tengo la mejor impresión de ellos dos, el que me tocó conocerlos. De hecho, ellos dos eran súper amigos. Sí, pues por eso los conozco. Son súper amigos. Yo soy una convencida de que seas una mala pareja, por decirlo de alguna forma, no te hace mala persona. Hay hombres que no saben ser pareja, no saben ser fieles, tienen un problema con eso, pero no por eso son una mala persona. Yo creo que Rafa Cabada es un ejemplo de eso. Es un gran profesional, es una gran persona, pero sí tiene conflictos con su pareja. Fiorella los tuvo en varias oportunidades. Ella también estuvo fuera viviendo para la pandemia, se fue un tiempo a Uruguay, él se quedó solo. Tengo entendido que esa época también fue compleja en esos términos, por la distancia también. Pero él es una excelente persona y también es un excelente padre. También tampoco se puede separar eso. O sea, sí, yo la última vez de hecho que lo escuché, o sea, no, obviamente no en prensa siempre, está, todos los fines de semana está en televisión, pero lo había visto hablando de su tema personal como padre, que estaba súper contento porque le había tocado grande ser papá. ¿Cuántos años? Claro, tiene 56 años, pero había sido padre grande, digamos. Sí, pues se casó tarde. Claro, como los 40 y que le había vuelto como una energía increíble y él agradecía eso de ser papá. Entonces, bueno, la parte pareja ya es una cosa tan personal y privada que... Pero se le veía súper como contento, se le ve súper contento de haber sido papá. 56 años.
56 años y gran parte de su vida reporteando guerra. Y no, no parece 56 años, se molesta. Se ve más joven que todos nosotros juntos, gordo. No, habla por ti. Bueno, más joven que yo se ve. Y yo tengo 10 años menos. ¿Quién se ve más joven que tú, acabado. No, Julio. No, súper bien, sí. No tendría el suelo, Juli, no. No, pero se mantiene súper bien. Yo la Julio la veo, pienso 59. Mira, yo me hace como a Susana Jiménez, que cumplió 80. No. Impresionante. Oye, supieras la cantidad de bromas que hizo al respecto tuyo, Mike. ¿Por qué? Sí, no. En tu ausencia, amiga, es verdad. Hay que acusarlo al aire. En tu ausencia. Señora, molesté a Julia en algún momento. Solo te extrañé. Ay, conté que te había escrito para decirte que te extrañaba y tú me dijiste a ti no. Mentira, eso lo conté. Sí. Tengo yo el no chat, te Julia Vial. ¿Sabéis qué? Después de esto, pues vamos a aclarar algo, porque hoy día estaba esperándome en la puerta de abajo y me abre la puerta y me dice, amiga, te extrañé. Acá hay algo que no estoy entendiendo y necesito entender. Pero antes, si quieres ganar hasta 10 millones de pesos y moverte de tu casa, juega por solo 500 pesos en www.másjuegosconlotería.cl y podrás ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos. Es muy fácil, tienes que entrar a www.másjuegosconlotería.cl, luego escribes tu RUT y contraseña. Si no tienes aún tu cuenta, debes ingresar y crearla. Una vez que hayas puesto tu RUT y contraseña, ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Recuerda, www.másjuegosconlotería.cl. Pausa comercial y regresamos de inmediato porque necesito aclarar una situación con el señor Roldán. Sígueme. Es presentado por Teatro Caupolicán, donde se ve y se escucha bien. Libérate del estrés con Melipaz y del insomnio con Valupaz. Tal cual, lunes a viernes a las 10 de la noche. Super Cerdo, el sabor que alimenta desde siempre. Bueno, me faltó tiempo para aclarar las cosas con el señor Roldán. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana. Gracias, que esté muy bien. Ceci, cuéntame, ¿qué fue lo que estaba haciendo la mención de ropa interior? Dijo, por fin alguien que puede usar ropa interior arriba la hace esta mención. No, jamás había. Yo, amiga, eso de ti. Ya. ¿Saben qué más? No resisto esta situación. Gracias.